Grabando, no, ahora se está grabando, ahora se está grabando, muy bien. Resulta y resalta que, eh, Pablotas, bienvenido. Hoy en la. fui hoy en la mañana? Sí, porque hoy es 28. Hoy en la mañana eh, me mandaron tres mensajes por Twitter y los tres eran más o menos lo mismo: de que Tartaja, Carche, Sauron, no sé qué, bla, 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 clip. Y yo, ok, me la pela, pero bueno. Y, y me mandaron este mismo clip, eh, las mismas tres personas. Eh, de Carches, de está pues en su cuarto con Ibai y con otro güey que la neta no conozco. Eh, lo siento mucho, compadre, pero pues no, no se alcanza a ver tu cara. Eh, en el que se ponen a hablar sobre este... Bueno, realmente en el clip se menciona a, a Auron. Entonces me fui al directo, que es este de aquí, y en el directo están hablando del hate en internet, principalmente en TikTok y Twitter. Yo diría que más bien principalmente de Twitter, pero están como que hablando del hate en general de, de, de internet. Y más adelante sale, sale a colación lo de, lo de Auron, que fue por lo que la gente como que se medio volvió loca y por lo que es interesante este chisme. Pero bueno, eh, karches por algún motivo está enseñando las patas de gratis, compadre, eso se hace cobrando, pero bueno, cada quien. Eh, vamos al chisme. El odio es lo que más interacciones da, en general. Yeah. El salseo y el, y el odio es lo que mueve el mundo desde siempre. O sea. Y se ha criticado mucho Salame, pero cuando hay una polémica entre streamers, los streamers critican su audiencia. Entonces alguien está mintiendo. Porque okay. a la gente le gusta. Es verdad. Esto que dice Ibai eh, eh, tiene razón, güey. O sea, eh, muchos streamers y mucha gente se ponen de que, ay, ¿no? Que el chisme no le importa a nadie y que, el, y que el salseo nos vale madre. Pero cada vez que hay una polémica, güey, cada vez que hay un chisme o cada vez que hay un salseo que involucra creadores que de contenido, curiosamente sus números suben. Porque a la gente le interesa, güey, el pinche, el pinche chisme y el salseo. Canales como el mío, como el de Shuro, como el de Sel. Existen y generamos lo que generamos porque a la gente le interesa, porque a la gente le gusta. O sea, tenemos, o sea, te, tengo gente aquí en. Ay, no, este es el chat este es el chat de carches, perdón. Eh, tengo gente aquí en, 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 eh, escribiéndome y en, y en mi chat porque, porque les interesa, güey. O sea, porque, porque les gusta y ya está, güey, ¿sabes? Como que pues, 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 pues ahí está, güey, ¿sabes? O oh, bienvenido. No sí. sé yo creo que hay que ignorarlo, sí pero bueno pues para depende de quién seamos puede ser un poco mejor. yo creo que yo creo que o sea que la única solución que haya sea ignorarlo y ya está es como el que te dice tengo ansiedad y te dice bueno relájate bro y date una vuelta claro. que está bien o sea hombre sí pero es verdad que es Hombre, la única solución no solamente es ignorarlo y ya está. Lo puedes afrontar de frente, puedes trabajar para recibir lo menor posible. Es complicado. Pero... No y que, y que hay momentos, y que también es, es diferente, depende de la persona y depende del punto del hate en el que estés. Hay personas a las que el hate les puede hacer coño. Yo, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, mi carrera, eh, al margen de mi falta de, de constancia el año pasado, de no hacer directo cinco días a la semana o seis días a la semana, las, y las horas que fuesen, al margen de eso, yo sé que por el hate, a mí mi carrera se ha visto, se ha visto afectada. O sea, tú no puedes pedirle tampoco a una. Karches es muy consciente de que por toda la caca que le ha caído, por todo el tema de Auron y también con lo de Avi y más mierdas, eh, le bajaron los números bien cabrón. Una persona que ponga el culo durante no sé cuánto tiempo y se quede callado con el hate, porque es la mejor solución, ¿sabes? O sea, es que no, tampoco se lo puedes pedir a una persona. Hay gente a la que sí que lo puede coger y decir, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, y cuando lo ignoro del todo ya. Desaparece y ya está, ha pasado el temporal y ya está. Sí, un poco muy bajar, pero claro, no, 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 ya está. hombre, incluso hasta lo puedes monetizar. O sea, el, el ejemplo más claro, Carla Panini. Eh, Dalacito Panvisito también muchas veces eh, monetiza el hate que le, que le llega, güey, sabes, o sea. El, en un momento Windy también lo llegó a hacer, nomás que Windy se, se pasó de pito. Pero Mexi vergas también es alguien que, que, que se volvió experto en eso. O sea, al final del día hay otras maneras de, de, de afrontar el hate, no, no solamente estar recibiendo y recibiendo putazos y, y seguir para adelante, que esa es otra opción también. o sea que, Y es la opción más típica porque... Es lo que hemos dicho durante mucho tiempo, o sea, somos creados o sea somos personajes públicos, güey, o sea, nos estamos exponiendo a la mierda, ¿sabes? O sea, es parte del trabajo, es como, es como el ser policía o el ser eh, militar, ¿sabes? O sea, te estás exponiendo en que en algún punto te caiga una puñalada o te caiga, pues, ahora sí que una bala, güey, ¿sabes? En todo el pecho. Pues es parte del jale, güey, ¿sabes? Aquí también es parte de lo mismo, o sea, al volverte personaje público, que no le pasa solamente a streamers, le pasa a gente de la tele, de películas. Eh, tú al ser alguien público te estás exponiendo a, a la mierda a la gente y, y la gente es mierda entonces pues no te gusta pues no te metas en eso y métete en otro rubro en el que no te expongas a eso sabes pero al final del día todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas depende de ti lo pones en la balanza y si para ti vale la pena pues le, le das adelante, güey sabes o sea porque lo que el, el ejemplo que siempre les puse güey o sea eh, la de mierda que yo tuve que aguantar en enfermería, a mí me preparó para internet, güey. O sea, a mí cualquier mamada que me puedan decir en internet me la turbopela, güey, porque en enfermería me tocó vivir en carne propia, mierda, 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 literalmente. <laughs> eh, pero más allá de, de eso, o sea malos tratos, amenazas directas en persona, güey, o sea, no es el típico chamaco guatemalteco pendejo de 13 años que tiene acceso a internet y está tirando mierda por tirar mierda, no, no, o sea, de frente se me plantaron y se, y se me pusieron al brinco y me amenazaron y es como que llego a internet y esto es un campo de flores para mí, ¿sabes? Porque, o sea, en cualquier momento, o sea, por ejemplo, si Gustavo, bueno, Gustavo no está diciendo nada malo, ¿no? Pero supongamos que Gustavo viene y me dice, ah, tartaja, chica tu madre, ¿no? Dos clics, o sea, uno para dar su nombre y otro para banear y ya está. Tranquilo Gustavo, no te voy sí. a banear, es para dar un ejemplo. Pero, güey, o sea, es súper fácil deshacerte de la mierda aquí. Mientras que en otros lugares lo tienes que afrontar de frente literalmente y te lo tienes que aguantar, por ejemplo, durante horas, güey. O sea, el, 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 el aguantar a... Pacientes o familiares que son un dolor de huevos, lo tienes que aguantar durante el, todo el turno ya ves hay turnos de 12 horas. Aquí no, güey. Aquí te llega un pendejo, le das un clic en su nombre, ¡pum! le das aquí en en, en, en banear y ya está. Tranquilo, para no te voy a banear es por, por el ejemplo de nuevo. Pero, pero, ajá, sí, o sea, hay muchas maneras de, de afrontarla. Pero pena. depende de que sea ¿y en qué contexto, no todos los streamers ganan al año un millón de euros y tienen millones de seguidores. Hay gente a la que le cae un montón de hate y al mes gana 150 pavos y está está debajo hasta arriba. O sea, mm. ¿Sabes? Que muchas veces se justifica el odio como diciendo, no, no, tú eres muy famoso, jodete. No no, 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 Que es muy poco famoso también. O sea, si mm. como... o sea el hate y tal no entiende de, de cuestiones económicas ni de seguidores. Sí que creo que a claro, que es muy famoso es más fácil pegarle un palo porque da por hecho que te ganar. Va claro. Pero vamos, que. Es una cuestión matemática y estadística. ¿Se escucha bien Auron? Es que el problema es que está muy al fondo al cabrón. Ya le subí al máximo el audio, pero es lo mejor que puedo hacer. Pero... Pero... Ya no me acuerdo ni qué dijo Auron, perdón. <laughs> digo, es que, este digo, digo, es que ha recibido por todos lados. O sea, si no con 500 o con 100... No, CC. depende de... Ah, sí, la cuestión matemática y estadística. O sea, obviamente mientras más audiencia tengas, es más probable que, que te lleguen pendejos, güey, ¿sabes? Cuando te toque, cuando te, te, te os... toque, pum, venga. Hostia, voy a darle un palito a este. Sí. Le doy un palo, me voy viral con el palo y digo, coño, cómo mola dar palos. Bueno, ir yo, dando palos? yo creo que la gran mayoría que, que hacen un tuit viral eh, hateando a alguien es precisamente porque quieren ser virales. O sea, yo no creo ni que tengan nada personal en contra de ti, o a veces sí. Chris, gracias por los seis meses. Pero creo que la viralización es un gran punto de, in... de, de, de crear el tuit como el alquimista Vence perfecto para la mayor viralización posible. Es, es, yo tengo la teoría de que es imposible de que tú pongas un tuit en contra de una persona y que sea algo personal. Yo tengo la teoría de que tú lo tienes que Qué poner bueno. porque está Nah, sí se puede. Y sí, se ha visto a lo largo de, de la historia que, que sí, que sí se puede. Es oh, que está. Eso sí, casos. La... casos, casos ¿eh? Yo creo que es un 2% de la gente. Donde pasa mucho es en política, por ejemplo. La que lo tenga como algo personal porque estás tumbado. En mi opinión, si te tomas algo del mundo del streaming a lo personal. Yeah. Tiene que ser algo muy específico tuyo, ¿sabes? Yo que sé, te ha salido cualquier noticia eh, relacionado con algo que te toca de primera mano y entonces sí se convierte en algo personal. Pero la mayoría de veces es y estoy hablando de palos a streamers sin justificar yo entiendo que hay palos y que y hay y hay situaciones y, y, y que son y hay más, más claro que puede ser yo que sé cualquier movida de todo claro, claro de, sí, de de palo de te sí. pega un palo de, sí, de sí. te pega un palo no por algo que has hecho sino te pega un palo por vamos a abrir el melón de este tío tal 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 y el sí, tío a lo mejor simplemente está en su puta casa dice ¿Qué, ¿por qué cojones me está cayendo a mí esto sí ¿Tú porque eres personaje público claro. Pero sí que creo que hay gente obsesionada, ¿eh? Con ciertas personas. Sí, o sea, ¿Qué pedo con sí que creo que hay gente que lleva odiando a un tío nueve años y, y le sigue viendo todo lo que hace. O sea, eso es literalmente haber perdido la cabeza, ¿sabes? Pero bueno, eh, también estoy con Adri, creo que internet no se puede controlar y, y son las reglas con las que vivimos, o sea, Exactamente. es lo que hay. Es, es duro, pero es lo que es parte del entorno, así es. Te gusta, chingón. No te gusta, pues salte y vete a otro, y vete a otro entorno y ya está. O sea, pretender que eres capaz de cambiar ese entorno, hombre, tienes un complejo muy cabrón. <laughs> Luego también, pues bueno, eh, supongo que desde la otra parte, pues debe ser más divertido. Si tú lo ves como Big War, se las el gente se le pasa. ¿eh? Si no, no tendría tanto. Yo creo que yo creo que tiene éxito con el público casual, pero no tiene éxito en el público fiel a la persona. Si tú no te debes a un público casual y no te debes a un público que simplemente te ven como un puto mono de feria, si tú te debes a un público que es más casero, más de me gusta esta persona, la manera en la que hace streaming y demás, quiero verle, si tú te debes a eso, ese público no se ve beneficiado ni tampoco disfruta de cuando tú te metas en mierda. Luego también te diré que, como en la vida y de todo, creo que hay gente que el tema del salseo y las zarzadas le la ha hecho desconectarse mucho de Twitch. O sea, hay público al que yo creo que esto le ha cansado tanto que le ha dado asco. Ya, pues... O sea, como hay público, lo mismo que hay público que disfruta y que se pone con las palomitas, creo que hay gente que odia el tema de, de discusiones, de yo me insulto con este, tú me respondes, yo te respondo, no total, y ha dicho, tío, yo se por culo. O es una banda de niñatos de mierda, estáis ganando una pasta, estáis discutiendo por un puto premio de Slack o por una y del Minecraft, cosas por culo. Y hay gente a la que eso le, ya. Le, le... Banco. Le ha cansado mucho. Porque sí que creo también que es normal. Que tú haya momentos en los que te puedas enfadar, porque te está viendo todos los días, pero cuando vas a vez descansas, sí. tío, ya está. O sea, vienes a directo y vienes enfadado. O sea, que no te quiero decir. Y lo que dice Trabaperro también es verdad. O sea, las funas no caducan. Si tú ha habido una... No, no que no caduquen, pero si ha habido una muy gorda relacionada con una persona, a nada que haya sido un poquito más gorda, ya se ha quedado esa imagen. Hombre, es que hay de funas a funas, ¿sabes? O sea, no me vas a comparar, por ejemplo... Puta, güey, yo qué sé. Díganme una funa así medianita, o sea, nada muy bestia, pero díganme una funa reciente que haya sido así como medianona. Um, ahorita se me están ocurriendo cosas fuertes como lo, de, como lo de este El Fofo o como lo de Heisenwolf. Pero. Ajá, la de ayer, por ejemplo, lo de, lo de Otalker, ¿sabes? O sea, lo, lo de Otalker, que es como que algo que. O lo de Lunaria, hacemos lo de Lunaria, que acaba de pasar hace, hace poco que salieron eh, VTubers a decir que este. Aparentemente Lunaria y su. y su. y su manager y ya está. Que es una funa que es como muy de nicho, se quedan en el mundo VTuber y poco más. A compararla con Katibipi, güey, ¿sabes? O sea, la funa de lo de Katibipi, o sea, a, a día de hoy es algo que sigue a, a, al Chocas, güey. O, sea, po, o, o lo de la cama, güey, también, ¿sabes? O sea, son, son funas que trascienden al tiempo. Y hay de funas a funas. O sea, lo de Lunaria probablemente para la próxima semana ya nadie se acuerde. Más que la gente de nicho del mundo VTuber. Pero de los que vemos así las funas eh, casual y tal. Para la próxima semana ya se nos habrá olvidado. Pero hay otras funas que las tenemos bien presentes, como por ejemplo Katy vipi o, o, o. Bueno, lo de Auron es mucho más reciente, ¿no? Pero también lo de Auron va a ser. Y lo de Vijin va a ser. O sea, lo de Vijin, Nancy, es algo que va a durar también años y años. Esa imagen de esa persona ya se la has generado en un público casual. Y cuando. Y cuando, por ejemplo, tú, después das tu opinión de, de algo, siempre te van a acabar tirando claro. ¿Sabes? Es como que estás como condenado a. A, yo que sé, que un día en un streaming vienes y me pegas dos puñetazos. Y me dice, si eres un gordo hijo de puta, y yo me pongo a Lula. Y se te viraliza. No, no, pero a partir pero... De... Sí, o sea, pasen los años y, y, y lo de. O sea, Kati Vipi siempre será una. O sea, a Choca siempre se le va a relacionar con Kati Vipi y con el trucazo, güey. O sea, y a Juan siempre se le va a relacionar con, con la cama, güey, por ejemplo. Pero esto... A partir de ahí hagas lo que hagas. No, pero a Beijing con lo de Nancy. Esto es como siempre ah, pero este fue el que no sé qué. Pero y, y solamente y muchas veces solamente hay una manera de que eso de que eso pase, es si hay varias personas involucradas, que esas personas se pongan todas de acuerdo en decir, esto no es así. Y insistir y decir, esto no es así, hasta ¿Qué? que se quite esa narrativa Yo por ejemplo, lo mío, lo de la rata Uf, pero eso, carches, tiene que ser algo que fue un clip que se sacó de contexto y que todos son conscientes de que es un clip sacado de contexto, porque si no, o sea por ejemplo, que todo el mundo se ponga de acuerdo a de decirlo de que no, lo de Cativipe no fue así. No mames, ahí están las pruebas, güey, ¿sabes? O sea, no hay mucho que hacer, o sea, por por más que todos eh, los involucrados se quieran poner de acuerdo y decir, "No, no, eso no fue así." güey, eh, ahí están las pruebas. Y aquí es donde empieza el clip de lo de, de lo de Auron y que es lo que nos trae a colación. Yo hasta que Auron el día de mañana no salga diciendo en directo, "Oye, chavales, eh, le llamáis rata a este tío, este tío no es nada de esto." Hasta que Auron no le dé la gana hacer eso, yo voy a seguir con esa imagen toda la puta vida. Toda la vida, para el público casual, toda la vida. Yeah. Es así. O sea, creo que también, eso se nota mucho en TikTok y en otras plataformas. Que, que es como, ah, pero este era el de no sé qué. Exacto. Eso se queda así toda la vida, a no ser que la gente se ponga de acuerdo en decir, oye, vamos a parar esta puta tontería. Hombre, tampoco creo que si Auron dice, no, yo dije tal cosa de carches y me arrepiento, o no era para carches la gente también tiene su sentido común, ¿sabes? Y saben unir ciertos puntos. Y después de lo que pasó con la funa de Auron, con las palabras de Carches y luego con lo que va y dice Auron de lo de rata, po, la gente dice, coño, po, pues eso va para ti, ¿sabes? O sea, y, y, y lo eres. ¿Por qué? Porque pasó lo de Auron, tú dijiste lo que dijiste, eh, hiciste lo que hiciste, entonces ya no es que Auron salga a decir, ah, no, no, eh, lo que yo dije no era para Carches. Es que mucha gente generalmente pensará que eres una rata, ¿sabes? Entonces, pues... Ya podrá salir a AuronPlay a dar una misa diciendo: No, 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 carches es un pan de Dios. Que la gente, si piensa que eres una rata, va a pensar que eres una rata, ¿sabes? O sea, no, sí, no hay mucho que hacer. Que ese tipo de. O sea, ya puede hacer y, y toda una velada en torno a decir: carches no es una rata, pero si la gente te considera una rata, pues, serás una rata para la gente, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o sea, eso es muy difícil que pueda llegar a parar al final, porque a la gente le encanta siempre poder, si sí, a nosotros en, en una escala muchísimo más diferente nos pasa compartir, no sabría a mí, ¿sabes? solo por una frase concreta del de proyecto deportivo, te tiran de soto a la puta vida. Claro, por eso. Yo estoy seguro que dentro de cinco años nos van a volver a seguir diciendo eso y no lo decimos ni nosotros. Mm. Yo sé cómo se queda, ¿sabes? Y, Mira, yo por ejemplo no sabía que no lo habíais dicho vosotros. No, no sé por qué si no lo dijimos nosotros, lo ha un jugador que he fichado, no de que nadie. De. Uh -huh. y, y al final lo que tú dices que se quedan con esas narrativas de que haga lo que haga. No, pero tú dijiste que tal, si no lo dije ni yo, bueno, pues te jodes. Y más en redes sociales como TikTok, la gran, la joder, la gran mayoría, y con todo mi respeto, Sí, hay gente que es muy imbécil y que le adjudican cosas a gente y que ellos nunca lo hicieron, pero es como que, ah, bueno, da igual, sí, es como que, no, no, da igual, o sea, eso, eso no lo hice yo o eso no lo dije yo, como que da igual, o sea, no, vete a la mierda. Pero lo dicho, o sea, el hate siempre va a existir porque es, parte, es algo parte, bueno, el hate. Los comentarios de mierda siempre van a existir en internet porque es parte intrínseca y propia de, de, del internet y ya está, no te gusta. Porque te vaya muy bien ¿Eres capaz de tolerarlo? Pues chingón Bienvenido Aquí están los beneficios Disfruta de ellos Y, y, y suerte Con la próxima funa, güey Pero, pero, pues bueno, güey El mundo del stream Qué difícil es ser streamer, güey chingamar.